En esos momentos, rescatistas de la Dirección de Seguridad Pública de Chihuahua se disponen a buscar a una persona que se sumergió en las profundidades de aquí de la Laguna del Fresno. Vamos a ver en estos momentos a los señores, a agentes de la Policía Municipal y los rescatistas. En este momento se internan con el equipo de rescate acuático para tratar de localizar a una persona que resultó, parece que, ahogada aquí en las profundidades de la Laguna del Fresno. Aquí podemos ver a personal de bomberos en este momento iniciando la labor de rescate de esta persona. El muchacho este se metió en las cuatrimotos, sí. Se metió en las cuatrimotos pero sin chaleco. Ajá. Pero como se les fue una, se brincaron a la otra cuatrimoto para sacarla, pero no pudo el muchacho. Okay. Entonces ya cuando ya se cayeron los dos, pero no pudieron, con el mismo aire se llevó las cuatrimotos para allá. Y ¿cuántas personas son las que están ahorita buscando? Ahorita nomás es uno. Ah, ok. Muy bien. No lo pudimos sacar también nosotros, ya nosotros nos metimos, pero nomás sacamos a este muchacho. Fue el único que pudimos sacar. ¿A la persona que está ahorita? Sí, a él nomás fue el único. ¿Y si está bien ahorita él? Él sí está bien. Ah, sí, ok. Él sí lo alcanzamos a sacar, ya el otro ya no pudimos sacarlo. Muy bien, gracias, joven. Seguimos reportando desde aquí en la Laguna del Fresno. Oficial, ¿cuál fue el reporte que les hicieron? Bueno, pues por el momento, como he indicado, unas personas que se volcaron ahí en una moto acuática, únicamente con dos personas, desconocemos si hay otras personas ahogadas. Ahorita el equipo acuático dándose la tarea de localizar a las probables víctimas. Así es, de hecho ya ahorita se encuentra la lancha de nosotros, ¿no? Es en la búsqueda y en rescate de las personas que se encuentran ahí. Bueno, señor, lo dejamos trabajar, ¿cuál es su nombre? José María Muñoz. Muchas gracias, don José María, lo dejamos que siga. Lo que ocurrió, no localizan a la persona que aparentemente fue. No, están las puras motocicletas nada más, las dos motos acuáticas están allá, pues están solas. Están ¿volcadas? No, están al derecho. Sí. Entonces aparentemente sí hay una persona desaparecida. Así es, hasta ahorita sí. Sí, el agua está muy helada, hay olas hasta de 1.5 metros, entonces está muy difícil, va a estar muy difícil la búsqueda. ¿Hay pocas esperanzas de localizar a esta persona con vida? Con vida sí, ya es negativo ya con vida, ya es mucho tiempo. Bueno, pues sí, seguiremos informando. Gracias, oficial. Gracias, Domínguez, aquí del equipo acuático de bomberos. Pues una penosa noticia, parece ser que la persona pues pereció en este momento. Pues van a seguir coordinando la búsqueda y pues los bomberos del equipo acuático de bomberos de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Chihuahua, pues en la búsqueda aún, pero pues como lo dice el oficial Domínguez, pues pocas las esperanzas de localizar a esta persona con vida. Informa desde la ciudad de Chihuahua, desde aquí del Fresno, Armando Chávez, con imágenes de Armando Cuellar y edición La Razón Chihuahua.